Buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. En este caso voy a mostrar más o menos el evento semanal de lo que es Pokémon Shuffle. Y nada, voy a mostrarles ahí que me pueden agregar directamente. Seis personas ya me agregaron, genial, gracias a ellos. Este es mi código de amigo, el 3JTN barra 5ETM, todo en mayúscula. Esto sirve para que nos enviemos vidas diarias, ya que cuesta bastante. Y nada, tenemos primero a nuestro ultra reto, por eso dice ultra reto, porque es mega difícil. Pero el Pokémon es muy fuerte. Este Pokémon saca muchísimo. La verdad que les cuento, yo lo tenía en la otra cuenta y me costó muchísimo tenerlo. Creo que si tenés Pokés bajos o sos nivel bajo, no lo vas a obtener. Porque cuesta bastante, así que guarda tus cosas y si te salió y tienes tus Pokés bajos, guárdalos porque te va a costar un cacho bastante atraparlo. Te pide dos vidas, así que, pero si quieres probar con tus Pokés que tengas ahora, yo por ejemplo voy a tener así, no tengo mucho más para cambiar. Y nada, no pude tener a lo que fue Mega Latias, así que ahí estoy un cachito medio atrás. Luego tenemos acá. Como super reto también, tenemos a Blissey. Es normal, no creo que requiera mucho. Y ya con un mega Lucario creo que iría bastante bien. Y después tenemos a este. Tienen que fijarse bien las habilidades. Las habilidades algunas están bastante chetadas. Esta Explosión Plus. A veces elimina tres de los rivales. Está bastante bien. Yo creo que es bastante. Sirve bastante. Eso es para. Cuando vas a una fase y el Pokémon pone sus propios Pokémon, está bueno ponerlo porque lo saca automáticamente. No automáticamente, sino que tenés que activar la habilidad, por supuesto. Después tenemos acá lo que es Tail of Flame. Yo ya. No, todavía no hice este reto. Pero bueno, está bastante bien. Creo que cuánto tiene. Información. Rompe bloques plus. Elimina. Ah, bueno, a veces elimina tres bloques irrompibles, que esa habilidad está muy bien. Demasiado. Ahora vamos a hacer una oportunidad de esta. A ver cómo nos va con el Tail of Flame. Después tenemos de Pokémon bueno, ya. Super reto también. Chimchar. Yo lo tengo, lo atrapé la primera. Dice uno. Chimchar cómplice. Y nada. Que no sé cuál es su habilidad. No te muestra onda. Bueno, no vamos a meternos en eso. Este Poké lo tenía yo, era bastante bueno, bastante. Manaphy era bastante bueno. También tiene el plus. Vieron que dice Trueque. A veces intercambio tres interferencias por un Pokémon de la misma especie. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Bueno, acá tengo a esta que me queda acá en el nivel 30 de dificultad. No lo puedo pasar. Con mis Poké bajos que tengo, no lo puedo pasar. Pero bueno, veré si lo puedo pasar con alguna ayuda. Quería la piedra que te lo dan en el nivel 50, pero estoy en el horno. Después acá tenemos lo que son un nuevo safari. Y acá viene algo importante que jueguenlo por favor. Acá tenemos a Abra y tenemos a Alakazam, que vamos a luchar esta semana. Voy a subir video, la vez pasada no subí de grabé lo de Gyarados, pero no lo subí porque no quise. Acá tenemos el clasificatoria. 8 turnos, chicos, 8 turnos. Así que hay que ponerse las pilas. La mayoría está usando a. Miren, este truquito yo lo usaba antes. Que tenés que poner 3 Pokés. Yo también tenía a Lunala, tenía a Mimikyu, tenía un montón. Tenía también en la otra cuenta lo que era Hoopa. Pero bueno, ahora no lo tengo. Y nada, ahora vamos a hacer una redada de esa. Después tenemos acá a Bueno, robo energía es bueno ese ataque. Pero se activa muy poco y saca mucho, sí, saca muchísimo. Es bueno ese Flinch. Después acá tenemos este que dice impresionar, nivel 10, 80, retrasa las interferencias del Pokémon. Y Pyuku, Muku, no me acordaba el nombre de este Pokémon ni me lo pienso acordar. Y después tenemos la fase esta que viene por la carga de capacidad. Que esto aparece una vez por semana, lo mismo que el viernes aparece Meowth para obtener moneditas. Y recuerden que logueándose 10 veces
Te dan al pica pica y después nada, por los 15 días de iniciar sesión te dan un diamante. Así que cada 15 días te dan un diamante, está bueno. No en cualquier juego te dan diamantes por jugar. Así que nada, vamos a ver una pequeña fasecita de esto. Voy a poner así, porque como tiene pocos, Scyther pega bastante fuerte. A partir de nivel 4, cuando quedan 4 turnos, pega muy fuerte. Lo mismo pasa con Heatran, cuando quedan 4 turnos, a partir de los 4 turnos, si haces líneas, está bastante chetado. Así que bien, vamos a probar. Creo que no va a estar tan cheta esta partida. No, no hice nada de puntos. La verdad es que un desastre. Bien. Ya obtuvimos la mega. ¿Qué podemos hacer acá? Ya la recontra cagué mal. No puedo hacer mucho ese. ¿Qué onda de ser acá? Bueno, si hizo salto y se daña. Me cagó toda la jugada. Hijo de una gran puta. Y bueno, no alcancé a ser una verga. Y bien me ha hecho 1803. Lo ideal era hacer una de 4 o de 5. Pero bueno, no es nada. Bueno, acabamos por la mega piedra de la casa. Con ese récord me limpio el poto, boludo. Y nada, eso es. Vamos a probar igual una de estas. Automático. Vamos a dejarlo así como está nomás. Dos vidas te consumen, la puta madre. Vamos a ver qué onda. Y bueno, acá vamos a hacer este. Activamos el progresivo. Bueno. Ah, era por tiempo, boludo. No me di cuenta. Qué pajero, se estaba haciendo por mí. Cuando lucho, hace eso. No, qué pajero, qué pajero. Mal, 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 mal. Pensé que era por turnos, no me di cuenta que corría el tiempo ahí. Fake, de lucho. Vamos a probar la última vez. Qué estúpida, no me di cuenta. Dije, qué raro. Dos vidas más, cuatro vidas echadas a perder. Espero que. Por favor. Mierda. ¿Cuánto tarda en hacer la nueva versión, boludo? ¿Qué onda? Ahí, ¿qué es la puta? Como te lo re muy mal. Váyanse a cagar, hijos de una gran puta. Váyanse a cagar. Como que se buguea cuando quiero hacer rápido los movimientos y no te los dejo hacer algunos. Como ese que estaba poniendo ahí. No me dejó. Bueno, chicos, ese es el evento semanal. Yo voy por en esta fase, voy ya en la normal. Llego en la fase 223. Bastante alto, ya para lo que estoy jugando. Bien, ustedes comenten abajo en qué nivel van. Y en las fases extras ya desbloqueé a lo que es Ivelta. Llegué hasta Ivelta y lo atrapé. Me falta Xenearth, me falta Raikou, Zykun. Y por acá abajo, bueno, Blaziken.
Y por acá, bueno, Moltres. Y me falta este maldito perro. Nuestro Shrutum. Y nada, chicos, esos son mis niveles que tengo hasta por ahora. Un abrazo, nos vemos en un próximo video. Bye.